व्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज दिन 18, मर्यादा पुरुषोत्तम, देह को देखते भी आत्मा को देखो, ये अव्यक्त इशारे। ओम शांति। मर्यादा पुरुषोत्तम, देह को देखते भी आत्मा को देखो, स्मृति के लिए मर्यादा की लकीर है। सदैव Mientras मुस्कुराते mire el रहें cuerpo, कि मैं श्रेष्ठ हूँ, mientras vea el cuerpo, mire el alma. भी एक श्रेष्ठ La पाप línea de संतान conducta para ustedes मर्यादा es siempre mantenga en su पुरुषोत्तम। conciencia: वैरायटी पार्ट soy un पुरुषोत्तम, alma elevada. यह पहला पाठ Y todas नैमित्तिक las almas son स्मृति स्वरूप hijos में रहें, del Padre único देखते elevado. La variedad de almas यह es समर्थ debido a स्वरूप la variedad de roles. स्वरूप में आए, Mantenga esta lección número uno en su conciencia de manera natural. Mientras आज की मर्यादा vean el को cuerpo, miren सबको las सुनते almas. रहना, Mantenga esa conciencia अभी poderosa en मुझे cada segundo. La mareada para hoy de felicidad a cada uno. Ahora escuchemos a Mohini Didi. Om Shanti. Om Shanti. सबसे पहला लेसन हम सब ने ये सीखा कि हम सब La आत्माएं primera lección que aprendemos परंतु es del इस alma, ज्ञान को समझना pero और फिर उसका अभ्यास करना entender el इसमें conocimiento सबसे पहले आती है y हमारी स्मृति practicarlo, और स्मृति के लिए बार बार ये संकल्प primero que करना todo पड़ता es la conciencia, y para esta कि मैं conciencia श्रेष्ठ आत्मा हूँ, tiene que recordarse todo el tiempo मैं que es un alma elevada. आत्मा हूँ। तो जब हम स्वयं को आत्मा समझते हैं Soy un alma elevada. और दूसरों को देखते हैं Cuando se considera así, और va देखते a हैं ver a चाहे otros como चाहे almas. हर एक पार्टधारी ¿Y qué veremos? अलग अलग है, हर एक का पार्ट अलग है, हम सभी एक्टर्स हैं, सभी ने El भी rol del alma, porque todos son actores y tienen roles diferentes. ड्रामा में एक्टर्स होते हैं तो Todos हर tienen roles diferentes que हमारे desempeñar en el drama, son actores तो जब हमको ये याद रहेगा con हर diferentes एक trajes y हमारे roles. Si recordamos मैं esto, पार्टधारी है, जब ये समझ आएगी que nos han dado diferentes roles para desempeñar, स्मृति की मर्यादा क्या है el traductor se कि सदा याद रहे ये आत्मा है ¿cuál es el código de हर conducta एक para la conciencia? से एक एक्टर Cada है vez deberíamos de recordar, este es un alma तो con फिर su उसी का rol पार्ट बजा desempeñándolo. हुआ है, वो बजा रहा है Y así और pasa para cada आत्मिक uno. स्थिति से, आत्मिक दृष्टि से उसको देखेंगे Cuando tenemos la conciencia de alma, ese याद estado, y tenemos esa visión, vemos eso तो en हर एक otros भाव जो है que están स्मृति desempeñando में un rol. बनाए रखना, हर एक Y क्षण entonces hay ese क्योंकि sentimiento de conciencia de alma सबने दिन में hacia हर एक cada uno. सभी अपना अपना Es पार्ट किया, necesario तो esto भी para कई बार todo el día. जब ये भूल जाता है कि एक आत्मा है, Cada uno está desempeñando su propio rol. तो अलग तरह से हमारा बोल, हमारा Pero antes de संकल्प, desempeñar un rol, por encima de todo, somos वो almas. पार्ट बजाए और जो पार्ट उसको La मिला forma de pensar va a cambiar. तो स्मृति की मर्यादा क्या है कि हर एक को आत्मिक रूप में देखो।
¿Cuál es el código de conducta para esa conciencia? Ver a cada uno como alma. Si practicamos esto, ¿cuál es el beneficio? ¿Cómo se va a dar la transformación? A partir de eso, ¿cómo se va a dar la transformación? Ah, los pensamientos, los sentimientos se van a transformar. Y las virtudes divinas van a permanecer, su dulzura va a permanecer. Ese sentimiento de conciencia de alma mientras realiza acciones, entra en contacto con mucha gente, eso es muy importante. No debemos cometer errores. Porque cuando vemos cuerpos, hay la posibilidad de generar acciones negativas. Entonces, es importante prestar atención a esto. Nuestra mariada es dar felicidad. Cuando tenemos sentimientos amorosos y buenos sentimientos hacia cada uno, se va a sentir bien interiormente. Quien quiera que venga frente a usted, van a venir con mucho respeto. Ustedes les van a acoger muy bien. Y esa persona obtendrá felicidad. Pero si sus ojos no son amorosos y sus palabras tampoco, eso no da una buena bienvenida. Entonces la persona lo va a sentir. No hay esa sensación de pertenencia o de felicidad. Muchos dicen que vienen a los centros, al hogar de Baba, y sienten mucha paz, ese sentido de pertenencia interiormente. Sienten que es como su casa. Especialmente en Madhuban, la gente dice eso de Madhuban. Muchos de ellos vienen muchísimos, pero no es posible darle la bienvenida a cada uno personalmente. Pero cuando llegan, entran en los cuartos, sienten esto en la casa de Baba. Tienen ese sentimiento de acogida, de pertenencia, y eso genera mucha felicidad. Si alguien pregunta, ¿estás bien? ¿Todo está bien? ¿Todo funciona bien? Y alguien ofrece, ¿puedo hacer algo para ti? ¿Necesitas algo? En Peace Village, cada uno desempeña su rol, sus deberes, obligaciones. Si están muy ocupados y hacemos una pregunta, ¿necesitas ayuda? Van a sentir como un alivio interiormente. Entonces, alguien si pregunta, alguien respondería, ah, estoy muy ocupado y no escucha. Eso es muy trivial, pero esos sentimientos deben emerger los sentimientos de cooperación porque es la llave de todos. Y a veces de esa manera las palabras se vuelven magia. La persona no se va a sentir sola, ni pesadez, sino va a sentir, ay, es demasiado para mí. Se va a sentir calmada, aliviada, todas esas palabras. Cuando usted viaja y hay problemas, se pregunta. Pero si usted está muy ocupado en su trabajo y no hace ese tipo de pregunta al viajero, no. Siempre debemos de dar la bienvenida a cada uno. Con ese sentimiento de amistad, de hermandad.
Es muy importante tener la visión de conciencia de alma y segundo, dar la bienvenida y dar esa sensación de pertenencia. Eso es importante. Hay personas que vienen con problemas y comentan algo y se van como livianos. Todos estamos ocupados, pero tenemos que sacar un minuto, cinco minutos. No es que esté tan ocupado que no le pregunte a nadie cómo está cuando viene. Presten más atención a esto. Tenemos que dar el tesoro de la felicidad y aumentar esa expresar, ¿no? Cada vez más. Ese es el espíritu de pertenencia, donación. Mariada Purushottam. Mientras vean el cuerpo, miren el alma. La línea de conducta para esta conciencia es mantener siempre en su conciencia. Soy una alma elevada. Por tanto, todas las almas también son hijos del Padre elevado con variedad de roles. Mantenga esa elección de manera natural en su conciencia. Mientras vean el cuerpo, miren el alma. Siempre sean la personificación de esta conciencia con cada segundo.